Con el fin de atender la demanda de certificación de semillas del mercado mexicano, se espera que este mismo mes se constituya el Sistema Nacional de Semillas. Esto, como parte de la política de refundación del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS. Y una de las primeras acciones en relación al tema de las semillas utilizadas en México es definir una política nacional, tal como lo explicó el director del servicio, Manuel Villa Isa. El primero es que debemos de tener una política nacional de semillas. No la tenemos claramente definida. También se debe formar, y se va a formar posiblemente este mismo mes, el Sistema Nacional de Semillas, en donde se aglutina a todas las partes que intervienen en este proceso. Instituciones, empresas que producen semilla, agricultores que consumen semilla. Estas son acciones necesarias, ya que hasta el día de hoy, una parte de la semilla utilizada por los agricultores mexicanos no cuenta con la certificación adecuada. En México todavía no hemos cubierto la totalidad de la semilla que se usa con semilla certificada. Hay mucha semilla todavía que no está en este proceso y que no se tiene la garantía. Incluso con el fin de cubrir la demanda, se busca un esquema bajo el cual empresas, entidades o personas físicas puedan certificar semillas. Esta refundación del SNICS lo va a hacer crecer, no a la institución, sino a la capacidad de producir semilla certificada, porque incluso una de las partes que se quiere poner es que existan terceras personas o terceras empresas o entidades que puedan certificar bajo la supervisión del SNICS. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas pretende que, al menos alrededor del 70% de la semilla utilizada en los cultivos estratégicos sea certificada, pues estas garantizan al productor la posibilidad de obtener buenas cosechas, ya que a diferencia de los granos, la semilla certificada brinda una plantación y una cosecha muy pareja y con mejores rendimientos.